¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Opiniones, este contacto que tenemos los días jueves durante todo el año, en realidad, y con la posibilidad de desarrollar distintos temas que tienen que ver con la actividad institucional, con la actividad política en un año que hemos ingresado, que es electoral. Por supuesto que va a haber espacio para todos los partidos políticos, para todos aquellos que vayan a confrontar, ya sea en las PASO o posteriormente en las generales. Si bien todavía hay tiempo, de cualquier manera, se sabe que ya hay bastante movimiento en el arco político y que hay muchos sectores que se están armando como para formar parte de una de las propuestas de cara a octubre próximo. Restan las PASO, paso previo, sin pretender ser redundante, que nos propone esta democracia, y donde cada uno de los sectores van a ir incursionando. Va a pasar todavía mucho agua debajo del puente, eso también es cierto. No hay confirmación de nombres, excepto en algunos casos, algunos precandidatos que han adelantado que lo van a hacer, que van a proponerse como precandidatos para el próximo acto eleccionario, pero así y todo, se sabe que en algunos casos va a haber bajas, en otros casos gente que se va a sumar. Si tomamos en cuenta la actualidad, podríamos decir que tenemos que hablar entre 12 y 14 precandidatos, pero quienes saben de política, quienes tienen algún camino transitado en esta vida institucional y política, saben perfectamente que muy difícilmente se dé que tantos precandidatos vayan a una elección interna o una PASO. Pero bueno, todo esto se va a conocer con mayor certeza en la medida que vayan pasando los meses. Y nosotros, nuestro deber es tratar de ir escuchando a cada una de las propuestas que se vayan generando en nuestro distrito para competir en las PASO y posteriormente en octubre en la elección general. Sin duda, el tema eleccionario va a ocupar bastante espacio de lo que es Opiniones, como ha ocurrido en cada año electoral, pero no vamos a descuidar otros temas que tienen que ver con la actividad que se desarrolla dentro de una comunidad. Como por ejemplo el que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver precisamente con un monumento natural, con algo que tenemos que proteger. El año pasado, casi a fines de año, tuvimos la visita de un grupo de chicos de un establecimiento educativo y una docente que nos enseñaban prácticamente de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer cuando nos encontramos con estos bichitos realmente vistosos a ojos de quien tenga la posibilidad de verlos, pero que obviamente no hay gran cantidad. Es una especie que se sabe está aquí y no en muchos lugares del mundo y hay que protegerlo. Pero también es importante conocer cada vez más de qué se trata este animalito, que los propios chicos, nos decía recién el guardaparque encargado de este tema, han podido verlo en la serranía. Por eso vamos a tratar de ampliar nosotros también conocimientos de lo que estamos hablando y tratar dentro de lo posible de ir generando ese sentido de pertenencia, ¿no? De algo que es un monumento natural, nada más ni nada menos. Por eso hoy nos acompañan el encargado, el guardaparque encargado de este tema, que nos ha visitado más de una oportunidad, nos referimos a Aníbal Areco, y también la licenciada en Biología, Daniela Luján Ojeda, que está trabajando precisamente junto a Aníbal en toda una tarea de campo, que ellos nos van a explicar con más lujo de detalle, pues hace un rato han bajado del sector serrano en una excursión más, que para ellos es natural, pero si lo tuviéramos que hacer nosotros seguramente se nos complicaría bastante. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias por invitarnos de vuelta. Bueno, y también la tenemos a la licenciada, vamos a hacerlo menos solemne, Daniela, ¿cómo estás? Daniela, hola, ¿bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, costó venir al canal, ¿no? Costó un poquito, pero vamos a pasar bien. Bueno, ¿qué tarea que se realiza? No tiene vacaciones esto, ¿no? Va del día a día. Sí, más en esta época, en la época que está activa la iguana de cobre. Es como que tenemos que salir mucho a campo, y salimos mucho a campo, a controlar las poblaciones que hay para ver cómo están e intentar encontrar poblaciones nuevas también. Que
septiembre hasta abril, más o menos, la época que salimos mucho a campo. Bueno, decías, Aníbal, en la última visita, que bueno, hay muchas cosas que no se conocen todavía de la iguana de cobre dentro de su comportamiento, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas que queremos, muchas preguntas que todavía no pudimos contestar. Bueno, Daniela en su doctorado también está intentando contestar algunas preguntas. Yo, aparte de ser guardaparque, que estoy haciendo mi maestría y estoy intentando contestar otras preguntas. O sea que, no, estábamos abocados. Lo que pasa es que estaría bueno juntar más gente que quiera estudiar a la iguana de cobre para que nos ayuden a contestar esa pregunta. ¿Cuánto significa esto de monumento natural? A ver, porque por ahí uno dice monumento natural, suena muy lindo, pero tiene un significado muy particular, ¿no? Desde lo natural, propiamente dicho, pasando también por lo social, porque convengamos que en esto hay un aspecto muy importante, digamos que socialmente asumamos que es una especie que hay que proteger, ¿no? Sí, bueno, al ser una especie muy acotado el lugar donde viven en el mundo, que solamente acá en el sistema de Ventania, y en el partido de Torkins hasta ahora, dentro estamos de... viendo una imagen, perdón que te corte, que es extraordinaria, o sea, propia de Jurassic Park, esta imagen, ¿no? Parecen muy grandes ahí, claro. Son chiquititas. Exacto, ¿y miden cuánto? Miden más o menos 25 centímetros de la punta del hocico hasta la punta de la cola, y el cuerpito más o menos 11 centímetros, y 15 la cola. Ahora, qué buena toma. Vamos a suponer que lo has tomado con un lente de cierto alcance. Sí, en realidad sí, tengo una cámara personal que filma bastante lindo y con zoom, ¿no? Pero igual con el tiempo nosotros es como que ya nos conocemos. Claro. Es como que ya al principio se asustan cuando uno va, pero después si uno espera y salen de vuelta, como tienen que tomar sol para regular su temperatura... Cuando se meten en una grieta, al rato salen. Así que esperamos ahí un rato y ya uno se puede acercar un poquito más para tomar fotos, filmarla. O tomar datos, que hacemos mucho eso también, tomar muchos datos. Después de algún tiempo se hacen más sociables, digamos. No, es como que nosotros como nunca le decimos nada, ni siquiera las agarramos. Claro. Al ser un monumento, como hablábamos antes, tiene el máximo cuidado. Un monumento yo te corté, completaste sí, no, el monumento. Es por ser una especie que solamente vive acá, en ningún otro lugar del mundo. Ser muy, muy pocas, tienen muy pocas poblaciones, esas poblaciones tienen muy pocos individuos. La provincia, para resguardar a esta especie, la declara monumento. También es porque no solamente está en el parque, sino que está en el sistema de Ventania, y como todo no se puede hacer área protegida, entonces declaran monumento a la especie directamente, entonces donde está la especie hay que cuidarlo. Bueno, nada, es uno de los movimientos que tiene la provincia y es una de las... para conservar a la especie tiene como un rango más alto que se puede tener dentro de áreas protegidas, para decirlo más fácil. Tiene un rango más alto que por ahí el parque provincial, porque solamente se puede hacer investigación, no se puede hacer nada con los individuos. Nada, tiene un cuidado mucho mayor todavía. ¿La población ha ido creciendo? ¿Han advertido ustedes? Y veníamos hablando de eso cuando veníamos para acá. Como estamos en plena temporada, a mitad de temporada, o pasada un poco la mitad, todavía no sacamos números, pero pensamos que alrededor de 10, 12 individuos más o menos nuevos tenemos. Pero también lo que pasa es que individuos que antes veíamos, ahora no los vemos, que no sabemos si fueron comidos por algún predador o si se corrieron del lugar y se fueron a otro lado. Pero bueno, vemos nuevos y algunos que veíamos antes, hoy en día no los vemos. Cuando hablamos de predadores, ¿de qué estamos hablando? Esa es una de las preguntas que hablamos otra vez también, claro, que todavía no pudimos contestar. No está determinado. Sí, todavía nunca hemos visto nosotros quién se la come, pero uno sospecha de por ahí alguna ave rapaz, un carnívoro como un zorro, un gato montés, o hasta otro reptil como una yarará, se puede llegar a comer a la iguana de cobre. Pero bueno, hay que hacer algún estudio para saber bien cuál es el predador. Esas están conviviendo con todas esas especies. Claro. Lo que pasa es que al estar en sectores altos, de las cumbres de algunos cerros, hay, no sé, por ejemplo, el chimango no suele estar en esos lugares. Pero sí, un águila mora o un halcóncito colorado. Zorros y gato montés solemos ver, pero tampoco mucho.
porque no suelen estar tan cerca de las cumbres. O sea que, o por ahí eligen las cumbres, son todas preguntas que los hacemos que no sabemos la respuesta, porque ahí hay menos predadores o mejor alimento. Nada, son muchas preguntas para responder. Todavía, como no había ningún estudio cuando empezamos a trabajar, cuando se la declara monumento en el 2017, es como que es todo nuevo, es todo que empezamos desde cero. Ahora, hay que rescatar la importancia que le da el propio ministerio en este caso. Declarándolo no como es más OPDS, ¿no? Es ahora el Ministerio de Ambiente. Sí. Ministerio de Ambiente. Digo, la importancia que le da y que le asigna gente para que trabaje. Exactamente. Que yo digo que eso hay que rescatarlo porque bien podía pasar como un habitante más de la serranía y nadie dice nada. O sea, exacto, sí. Está bueno que se invierta en eso. Y, digamos, la labor nuestra en ese aspecto creo que también es importante esto de que saber y difundir que son únicas, o sea, que no tenés mucho exacto. Lugar. No hay. No hay. Están acá, en el sistema de Ventania, y solamente, hasta ahora, las poblaciones que tenemos están dentro del partido de Torkins. Hemos caminado otros cerros, la zona de Saavedra, Pihué, pero no hemos encontrado. ¿Y de qué tipo de animalito está descendiendo este tipo? Ahí vamos a la biola, que va a decirlo mucho mejor. Vamos a la biola. Bueno, Daniela, contanos, ¿qué es lo que se sabe en cuanto digamos, a qué tipo de animalito es descendiente o tiene cierta familiaridad? La iguana de cobre es pariente, es dentro del género de la especie Spristidactylus casuatiensis y son 10 especies que están distribuidas en la cordillera, de ambos lados de la cordillera, en Chile y en Argentina. Acá, en lo que es provincia de Buenos Aires, solo se encuentra esta, Spristidactylus casuatiensis, y tiene una especie que es pariente, que está en las sierras de Córdoba, que es similar, pero bueno, tiene diferencias de coloración. Por ahí a veces, ante esta falta de información, uno busca en Google o busca en Wikipedia y las fotos que aparecen son las de Córdoba por la similaridad de ambiente. Pero bueno, no, por ahí uno que ya conoce la especie se da cuenta que no. Pero bueno, es lo mismo ante la falta de información, pasan esas cosas. Por eso la idea también es como ir aportando de a poco y que se clarifiquen esas cosas. ¿Qué te lleva a investigar sobre este tema en particular? Y a mí... Digo por la que biología es muy amplia, pero... A mí me gusta mucho lo que es trabajo de campo y bueno, puntualmente para esta especie... es la base, caminar, buscar, recorrer, y bueno, dentro de lo que es mi tesis de doctorado, un poco es seguir las poblaciones, otro poco es explorar otros lugares para ver si solamente se limita a lo que es partido de Torkins, o por ahí puede estar distribuido en otros lugares y no lo sabemos porque nunca nadie la buscó antes. Siempre pasa esto, que cuando vamos a un lugar nuevo, no la vemos, pero no sabemos si realmente no está o si ese día justo no la encontramos, entonces como que no se descartan de una primera vez el sitio. Y digamos, ¿hay una técnica en particular para el avistaje, para recorrer o es...? Uno va haciendo ojo a medida que va teniendo experiencia, pero básicamente es caminar siguiendo... Nada, sin una dirección, digamos, uno va como caminando y mirando a los alrededores y te digo, vas haciendo el ojo, porque al principio, o sea, si una persona X va al cerro, no importa, cualquier cerro, probablemente no la vea, pero porque es chica y si bien uno piensa que es color verde y que la va a ver... la vegetación circundante es verde, las rocas tienen líquenes y son verdes, entonces, bueno, ni hablar de la hembra, que es un color pardo, entonces más se camufla. Pero bueno, a medida que uno va andando, va aprendiendo. Y es un trabajo de muchísima paciencia, ¿no? Porque sí. Hay que esperarlo. Sí, hay que esperar muchas veces, pues sobre todo a principio de temporada, cuando... por ahí no están tan activas y cuando uno pasa cerca se esconden y no vuelven a salir. Sí, es paciencia, esperar. También nos ha pasado un montón de veces de ir a lugares que sabemos que hay y no ver, por, no sé, por
qué factor puede influir en que no esté visible. Muchas veces el viento, que baja mucho la temperatura, entonces no le alcanza para tener actividad, entonces se esconde en grietas o queda ahí poco visible y bueno, y uno pasa y no la ve. Pero bueno, desde muchas horas por día, cada vez que salimos, en general salimos muy bueno, a medida que va avanzando el verano, salimos cada vez más temprano y en general siempre hasta, no sé, 4 o 5 de la tarde, seguro. ¿Te especializás? Es decir, tu doctorado va a ser esto, en definitiva, esta tarea. Sí, sí, sí. ¿Qué? La idea es a largo plazo saber si las poblaciones están creciendo, están decreciendo, se mantienen, y bueno, y ver si hay nuevas, justamente. Y además, que es a lo largo de lo que es el estudio, ir aportando datos de cosas que por ahí uno va descubriendo sin querer, digamos, de estar ahí en el campo, información que no se conocía y nada, es como uno le va dando este tipo de información, sobre todo a la gente de la comarca, que es la que por ahí más le interesa o la que capaz que por ahí no entiende mucho cómo es que proteger, cómo es que cuidar, y por ahí con todos datos pequeñitos va tomando importancia. Inclusive de otras especies, ¿no? Porque decía recién Aníbal esto de que se encuentran con un gato montés, con, qué sé yo, zorros, otras especies que uno dice depredadoras, pero tienen el derecho de vivir también dentro del hábitat, ¿no? Sí, sí. ¿Esto está, hay participación universitaria también en este tema? Sí, sí. Lo que es el doctorado está respaldado, yo tengo una beca de CONICET, pero está respaldado, estoy inscripta en un doctorado en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y bajo la universidad hago lo que hago. Está. Aparte de la universidad también de una base de datos importantísima, ¿no? Sí. Que vos lo vas alimentando también en este rubro en particular. En lo que respecta a difusión, que es lo que charlábamos el otro día, porque es necesario también que esto se haga, ¿no? Para que la gente, para que todos entendamos, porque vos cuando nos decías, bueno, monumento natural, ajá, está bárbaro, pero por eso la charla con ustedes, para que todos entendamos de qué se trata, la responsabilidad que tiene el ciudadano común, que a veces por no conocer, desde la ignorancia, mete la pata, porque vos ves un bichito de eso y te lo querés llevar como mascota y resulta que estás entorpeciendo quizá no solamente lo que tiene que ver la existencia del animalito en ese lugar, sino todo un estudio que ustedes están llevando a cabo. Sí, verdad. Sí, imagínate, mira, hoy tenemos registradas nada más que 16 hembras en las 6 poblaciones que tenemos vistas. Imagínate que alguien que lleve una hembra ya es un impacto grandísimo para lo que hoy en día sabemos y lo que hoy en día tenemos. Aparte, legalmente, eso sería una infracción muy grande si alguien mata o se lleva un animal, ¿no? Porque al ser un monumento de la provincia, tiene un, como te decía antes, tiene un cuidado mucho mayor. Bueno, lo que nos interesa es que no saquen los individuos, igual no sirve para nada, más que sirve en el ambiente, no en una casa de... Después de la pausa te voy a preguntar justamente de qué se hace pasible aquel que, a lo mejor por desconocimiento, se quiere llevar un animalito de esos para mascota, que no creo que le viva mucho en un domicilio particular. Gracias a Dios no se da eso. No se da, claro. Bueno, después lo charlamos. Si querés, Fer, vamos por un momento con cámara en directo desde el centro de la ciudad, donde se está realizando esta obra. Realmente muy bueno lo que está realizando Manu Abarzúa. Allí lo podemos ver, que sigue trabajando en esta estupenda obra que es la Copa del Mundo, que afortunadamente ganó la Argentina, y en esta idea con el área de cultura del municipio de pintarla ahí en el centro de la ciudad. Bueno, mucha gente que ha pasado, algunos que se han quedado observando detenidamente este trabajo, no se quieren perder nada, tampoco nuestras cámaras, porque estamos grabando permanentemente la tarea de Manu, y también por allí andaba Gustavo Bachi para la cobertura, y la gente que se va acercando, se saca la foto, quiere quedarse con el testimonio del momento en que Manu está llevando adelante esta obra
que bueno, que vamos a apreciar día y noche y esperemos que por mucho tiempo, convengamos que por ahí hay bastante tránsito en este lugar, pero bueno, seguramente la pintura que se está utilizando después demandará quizá de alguna laca posterior o algún tratamiento en particular que permita mayor durabilidad a esta pintura. Realmente extraordinario el trabajo que está haciendo Manu, lo estamos viendo en vivo y en directo con nuestra cámara ubicada en el centro de la ciudad. Se sigue sumando gente, hay música de DJ también para disfrutar, o sea que lo pueden ver a Manu trabajar y si quieren bailar también está la posibilidad de hacerlo. Así que es una buena idea, una tarde agradable, como para que la familia se acerque y pueda compartir este lindo momento allí en el centro, en la intersección de Ernesto Torkins con General Paz y Alén de nuestra localidad. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos a retomar contacto con nuestra cámara en el centro y a seguir charlando del monumento natural La Iguana de Cobre. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad. Generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torkins. Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torque. Bueno, un ratito vamos a ir nuevamente con la cámara que está ubicada allí en la Plaza Ernesto Torkins. Y vamos a charlar con Daniela, preguntarle un poco de... porque ella hizo su tesis de la genética. Es difícil apartarse de los términos científicos cuando se hablan de estos temas, pero vamos a tratar dentro de lo posible que sea entendible, Daniela. Bien. Para recibirme, digamos, en la tesis de licenciatura, cuando una población o cuando alguna especie está amenazada, está bueno por ahí conocer acerca de la genética de las poblaciones como para ver en qué estado se encuentran a nivel genético. Entonces, durante ese estudio agarramos como muestras la piel, las reptiles en general cambian la piel una o dos veces por año. Entonces, eso sirve como una fuente de ADN. Entonces, a partir de esas pieles que son, no sé, va mudando como de aparches. Entonces, con un pedacito uno puede extraer una cantidad de ADN y ahí es todo un trabajo de laboratorio que utiliza distintos insumos, después manda a secuenciar, se llama, y uno puede obtener una fracción de un gen. Y así, o sea, eso lo que yo hice fue algo muy preliminar como para probar si funcionaba. Hay un montón de dificultades en el camino y además que por ahí no es la fuente más óptima como para obtener ADN. El tema es que al ser una especie protegida, uno no manipula, uno no bueno, ni hablar de cortar algún pedazo de, no sé, de dedo, de cola, que sea músculo, entonces como que se las tiene que arreglar desde otro lado. O sea, la percepción es más visual que otra cosa, digamos, no puedes tomar contacto con él.
animalito. Yo lo trato de evitar. A mí me parece que los animales se estresan un montón. O sea, si lo haría, lo haría como en última instancia porque no funciona de otra forma. Si lo puedo evitar, lo voy a evitar todo lo que más pueda. ¿Y de lo que has podido investigar, has tenido algún resultado, algo que te haya llamado la atención? En ese sentido, es como que solo fue probar las técnicas como para ver, la idea es seguirlo eso. Y la idea, o sea, nosotros usamos un único individuo, la idea es llevarlo a más individuos de distintos lugares como para poder ver si existen diferencias. O sea, uno puede saber si un grupo de individuos que están ubicados en un sector difieren genéticamente de otro grupo, porque tienen diferencias a nivel genético. Eso es lo que te permite saber. Y además te permite saber si la especie en sí o el grupo de individuos en sí tienen poca o mucha variabilidad genética, y eso le aporta valor a la población. O sea, sería como, en términos prácticos, decir como que se encuentra saludable o que puede dejar descendencia que va a ser viable. En ese sentido, esa información aporta eso. Claro. Bueno, pero en el contexto general es valiosa, valiosísima. Súper, súper. Sí, es importante. Te digo, a veces hay muchas limitantes, pero si se logra tener ese tipo de información, aporta mucho a lo que es un plan de manejo a posteriori, porque uno puede saber por qué proteger este grupo o por qué, dar un orden de relevancia en lo que es la protección de los distintos individuos. ¿Y de esta tarea que vienen llevando a cabo se ha logrado censar? Más o menos, porque ustedes dicen, bueno, hay tantas, se estima que puede haber tantas. Y si bien no todos los individuos están todos vigentes, o sea, uno va registrando, pero no están todos en la misma temporada, no vemos a todos. Y hasta ahora iremos, no sé, 70 y pico. No, 80. 80, 80 y pico. 80 y pico. Pero bueno, como te digo, no todos están. Tal vez algunos o se murieron, o fueron predados, o se fueron a otro lugar y nosotros no los vimos. Entonces, pero esos son los que se llevan registrados hasta el momento, que es muy poco. ¿De qué se alimenta la iguana habitualmente? En un principio había unos trabajos muy viejos que decían que solamente se alimentaba de un caracol, que es endémico también de las sierras, que es Plagiodontes patagónicos. Pero bueno, nosotros después fuimos viendo que al final la especie es omnívora, y eso significa que come de todo, insectos principalmente. Bueno, el caracol también lo consume. Ya también vimos que consume flores, o sea que no solamente, desmitificamos eso de que solamente comía el caracol y que si el caracol se extinguía, la iguana se quedaba sin alimento, sino que tiene una variedad de ítems para elegir. Ahora, qué lindo desafío para vos como profesional, ¿no? Es decir, el poder ir logrando toda esta información, que obviamente después se incorpora a una base de datos, pero información que por allí no existía porque no se hacía un estudio profundo. Claro. Sí, sí. O sea, lo que se sabe es porque uno empezó a ir al campo y empezó a estudiarla. Si no, podría permanecer incógnita para siempre. Hablábamos antes de la pausa acerca de, bueno, de lo que significa sacar del territorio, de su hábitat natural, a una iguana, que esto está penado porque obviamente es un monumento natural. En realidad, el parque en general es reserva, ¿no? O sea, no se puede extraer ninguna especie. Claro, ninguna especie en general dentro del parque. Claro. Pero la iguana de cobre también está, es más, la mayoría de las poblaciones están fuera del parque. O sea que sacarían fuera del parque, no sé, que no está bueno tampoco, pero sacarían algo. Por ahí no se lo podía infraccionar, pero si es una iguana de cobre sí, porque es un monumento de la provincia. Y en este caso está penado por la ley directamente. Sí, está penado y las multas son, no te sabría decir cuánto porque no sé cuál, si ha habido últimamente alguna de alguna otra especie, de algún otro monumento de la provincia, pero por suerte nunca pasó, nunca lo tuvimos que hacer. Además el animalito debe ser bastante escurridizo, ¿no? Es decir, sí, si la gente no lo conoce o no sabe dónde está, es muy difícil verlo ya de por sí. Y si lo ve... Normalmente se mete en grietas, hay que conocerlo bastante para saber cómo se va
a mover y qué va a hacer. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Ahí tenemos uno o una, no sé, pero... Uno. Los verdes son los machos. Sí, los de más color. ¿Cuánto mide en este caso? Los machos miden un poquito más que las hembras. Más o menos en 20 y pico, 25, 26. Porque tampoco los agarramos para medir. Entonces, la agarramos una sola vez para medir un macho. Sí hay escritos de cuánto hace. De esos 12... Hay dos individuos que han sacado del Cerro Ventana cuando se descubrió hace mucho, que están en el Museo de Buenos Aires. Y ahí sí tomaron medidas de esos individuos que se llevaron. Pero bueno, dan más o menos lo mismo que lo que nosotros vimos en campo. Y desde el punto de vista social, digamos, a partir de esta tarea que vos venís desarrollando con chicos, con docentes, la gente se ha prestado un poco más, por lo menos, a preguntar sobre iguana. Por ahí termina siendo un animal muy, muy carismático, aunque un reptil normalmente uno no lo parece tan carismático. Por ahí los mamíferos son más carismáticos. Pero sí, terminó siendo un animal carismático y la gente enseguida te pregunta, todo lo mismo que estás preguntando vos o muchas cosas más, quieres saber. Y nada, intentamos que... Sobre todo, trabajamos mucho con la gente de acá de la zona primero, ¿no? Que es lo que más nos interesa, que es la que tiene la iguana de cobre y la que la tiene que cuidar. Pero sí, se recontra interesa. Y además, bueno, los chicos son un efecto multiplicador ideal. Y trabajamos con las escuelas mucho, sí. Y intentamos que los chicos terminen haciendo algo por la iguana de cobre, como que termine, que realmente eso es la educación ambiental, que quede un producto, que los chicos lo trabajen y no ir a dar una charla, yo me fui y el otro día se olvidaron, sino que hay un producto, como pasó con la canción, o como ha pasado con el spot publicitario que han hecho otras escuelas, o dibujos para presentar, nada, siempre intentamos hacer algo para que la conozcan un poco más. Bueno, Fer, si tenés preparada la canción, la vamos a escuchar. Ya la hemos emitido varias veces a través del canal, pero bueno, esto tiene, yo creo que la iguana de cobre en cierta medida tiene que ganarse una que ya la tiene, de hecho, pero digo, para la sociedad, formar parte de la identidad, ¿no? Y recordarle que es especie emblema del partido de Torkins. En 2018 la declararon especie emblema, después que se declaró monumento. Así que, pero viste que a veces se declara una especie de emblema y nos pasa a los seres humanos. No, seguro. Y a los argentinos, con más razón, que mudamos de un lado a otro y nos olvidamos de lo que pasó. Sí, hay que reafirmarlo contándolo siempre, pero nada, para que sepan que es un emblema del partido. Claro. Bueno, y los chicos hicieron lo suyo. Este tema obviamente va a quedar grabado de por vida. Quizás algunas otros grados, otras promociones lo harán también. Pero bueno, lo trajeron y lo vamos a escuchar. Cerramos el bloque de esta manera y ya venimos.
Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad. Generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquins. Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquins. Mira, Ro, de un momento a otro, mi vida y la de mi familia cambió. Estamos todos tratando de seguir adelante, aunque cueste, estamos tratando, no es fácil. ¿Ya está todo listo? Sí. ¿Cuándo empezamos? Estamos. Acá estoy. ¿Sopo? Hay pata de rana, bijú, hay peluquería, hay pincha, hay rabas, hay marisco, hay minuta, hay pelota, paleta, palita, peluca, piluso del campeón, hay relajante muscular, hay descuento, nafta, hay cine, teatro, recitales, pochoclo. Y bueno, básicamente esos son los beneficios que tienen con cuenta DNI. Nosotras solo vinimos a buscar la tarjeta. Ah, ya se las busco. ¿Quieren un café? Ajá. ¡Ay, café, café! ¡Ay, capuchino! ¡Ay, café don! ¡Café, café! Bueno, hablamos durante la pausa con Aníbal casualmente de lo que tiene que ver el desafío personal en el contexto social, ¿no? Es decir, no solamente como profesional, sino también, es decir, bueno, un desafío de tratar de llevar adelante esto, sabiendo que hay que hacer un laburo de campo muy importante, sí, que hasta genera un desgaste físico también importante, ¿no? Sí, sí, bueno, eso te contaba, que por ahí un trabajo normal es hacer un par de cuadras para ir hasta el trabajo. Acá es ir hasta un sector, caminar muchísimo en subida hasta, no sé, un desnivel de 1000 metros, 500 metros, 600 metros. Recorrer en ese lugar y volver, tomar todos los datos, volver a bajar, y eso lleva, no sé, 8, 9 horas. Y nada, te decía también que ya los años pesan, pero nada, no, por lo menos a mí me gusta mucho y conseguí a una persona que realmente no es compañera porque no trabaja para el ministerio, pero en realidad es una compañera porque trabajamos juntos todo el tiempo. Y hay que tener, digamos, para trabajar en conjunto, siempre decimos que las relaciones humanas, sí, tienen un rol protagónico en todo.
Pero en el medio de la sierra, allá no, no podés discutir mucho, o sea, tenés que caminar. No, lo llevamos bárbaro. Sí, muchas veces nos quedamos, muchas veces vamos a lugares tan complejos que tienen más de una población, entonces no nos conviene bajar, porque tenemos que de vuelta a subir. Claro. Entonces nos quedamos a dormir en alguna, no sé, en algún alero o en algún lugar y preparamos comida, llevamos para comer arriba y nada, la pasamos re bien porque nos gusta realmente el campo. Y conseguí, bueno, una compañera que me ayuda un montón también, ella con otra visión, ¿no? Que es la visión que por ahí me estaba faltando a mí. Claro, no, y a ver, una visión que aporta mucho a la tarea, sí, y al objetivo, en definitiva, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas arriba de la sierra? ¿Hay un problema? No, me encanta. No hay motivo de discusión de nada, ¿no? No, yo de hecho soy la que siempre insisto para ir por otro lado, para conocer, no sé, por ahí en vez de subir por el sendero clásico, no sé, ir por otro lado como para conocer. Me gusta caminar y me gusta conocer otros lugares. O sea, simplemente como para no caer en la rutina de, bueno, subo por acá, bajo por acá. Pero bueno, no, sí, a mí me gusta mucho el campo, es lo que más me gusta. Y disfrutamos de no solo de la iguana de cobre, también disfrutamos de todo. De la naturaleza. De la naturaleza en sí, del amanecer, de las flores, nada. Terminamos tomando datos de un montón de cosas que también le sirven a otros investigadores porque los locos que andan por allá arriba somos nosotros. Entonces nos preguntan cosas que necesitan saber de determinada especie y si las vemos, le tomamos el dato y se los pasamos. O sea que nada, nos gusta. ¿Algunas yarrarás se cruzan de vez en cuando? Sí. Este año no. Este año no. Hemos cruzado, sí. Pero no, este año no. Hay poblaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que en las zonas altas hay, pero me parece que se da más en las zonas un poco más bajas. Sí. Digo la yarrará por citar, debe haber... Bueno, el otro día, por ahí son cosas que son para los demás por ahí son no son tan importantes, pero a nosotros nos gustan. Salimos a buscar un lugar nuevo y no encontramos ninguna iguana de cobre y bajamos a Garganta del Diablo a comer al mediodía y vimos una culebra de collar. Culebra de collar. Que nunca ninguno de los dos la habíamos visto. Hermosa. ¿Qué características tiene? Es, dentro de todo, cortita, sería unos 20 y pico de centímetros, finita como el dedo chiquito. El cuerpo y la cabeza son el mismo ancho, digamos, no es como la yarrará que la cabeza es más grande. ¿Son de tipo acuáticas? No, son... Pensábamos que sí porque estaban en el piletón, pero no, es anda en cuevas, grietas. Claro, después consultamos una guía y no, es más terrestre que acuática. Ajá. Y sacamos fotos y yo qué sé, y tomamos el dato, se lo pasamos al parque para que la registre porque la tenían registrada. Y hasta nos dimos cuenta que era venenosa y en un momento la sacamos del agua porque no sabíamos si se estaba ahogando o si era acuática. O sea que corrimos riesgos corriéndola. Pero bueno, nada, nosotros esos momentos que fueron 20 minutos, valió la pena las 8 horas de caminata que no pudimos ver iguana, pero vimos esa culebra que nunca habíamos visto. Además, siendo una tarea específica, va mucho más allá de un guía o de quien circunstancialmente esté recorriendo las sierras. Ustedes tienen una mirada, una percepción muy particular. Sí. Y ese ojo se va agudizando día a día porque van focalizando lo que les interesa. Uh-huh. Claro, vamos mirando el piso, básicamente, claro. Para ver flores en la época de primavera o, bueno, nada, como te cruzas con estas culebras o ranas o sapitos. Pero bueno, sí, siempre mirando para abajo, también para arriba porque también hay aves. Pero bueno, la época de primavera, cuando está todo el cortejo de aves, es muy linda también. Así que eso también forma parte de la recorrida. Sos amante de la naturaleza. Y me encanta, sí. Por eso estudiaste lo que estudiaste. Sí. Ah, bueno, a eso íbamos también hoy cuando preguntábamos la afinidad que tiene que existir entre quienes están realizando este sí, tipo de tarea. Que es una tarea silenciosa, seguramente nadie te va a aplaudir, pero la realidad es que es muy necesaria. Es decir, aplaudir en el sentido de que a veces no se reconoce la tarea que se cumple desde el punto nos de pasa, vista. Nos pasa. Suele pasar, ¿no? Sí. Por eso digo los chicos, vos fíjate los chicos como, yo las veces que he charlado con ellos sobre este tema, tienen un arraigo un poco hacia tu persona, pero principalmente hacia la iguana. Sí, sí. Y vos me decís que la vieron inclusive. Yo no podía, sí, cuando lo llevamos, fue después de la nota, a la semana siguiente, que ya teníamos programado ir,
cuando lo llevamos, nada. Era un día feo, ¿te acordás? Era un día feo, que estaba lloviendo, paró, y nos sentíamos nosotros dos mal, porque ya digo, no llegamos a ir y no vemos nada, pero tuvimos la suerte de poder ver varias. Vimos como cuatro o cinco, vimos macho y hembra, que a veces las hembras son difíciles de ver. La vieron haciendo distintas cosas, moviéndose. Así que estaban pero satisfechos, fascinado, chochos. Claro. La profe también. La profe, nada, también estaba nerviosa por el día, que no era el mejor. Pero después, nada, bajamos todos recontentos. Bueno, y también hay que destacar lo de Leticia, ¿no? Porque sí, sí. No todos los docentes a veces se prenden en esta. Y Leticia tiene una pasión por lo natural en general. Claro. Y eso ayuda un montón. Yo siempre, ya lo hablábamos, pero cuando yo fui a hablar la primera vez al aula, los chicos sabían un montón de cosas ya y me preguntaban cosas que cuando doy charlas a adultos no me la preguntan, muy específicas. O sea que venían ya sabiendo mucho gracias a la maestra. Bueno, Daniela y Aníbal, en lo que respecta de aquí en adelante, digamos, esto no se detiene al cabo del año, esto es constante, ¿se toman vacaciones? Sí. Yo me tomo unos días ahora, porque mi pareja es docente y es el único momento que nos podemos tomar unos días. Pero son un poco más de una semana y continuamos. Pero se queda ella. Hay una guardia permanente. Ella se queda. Sí, yo hasta marzo. Y ella en marzo por ahí también se toma unos días, pero quedo yo. Pero así que no se para, en realidad no se para. ¿Y viven permanentemente en el parque? No, ¿cómo hacen? ¿Viajan? No, yo soy de Bahía Blanca, pero en temporada me vengo y me quedo en las instalaciones del parque. Ahí tenemos la suerte que el parque nos brinda un espacio, una habitación para Dani. Así que ella se viene desde octubre más o menos hasta marzo. Y yo vivo en Villa, o sea que yo vivo acá, así que las paso a buscar y salimos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno tener un cómplice ideal, porque sí, no siempre se da una situación así. Aparte, no. Una persona joven con conocimiento está muy bueno. Sí. Entonces, vacaciones y después vas a continuar. Sí, no se para. Y después cuando la iguana de cobre está hibernando, que se, depende del año, pero más o menos es en abril, mayo, hasta septiembre. En esa época es la época que salimos mucho a hacer difusión a las escuelas, a todos los datos que tomamos, que son muchísimos durante todo el año, empezar a analizar los datos, a pasarlos a las planillas. Así que bueno, es como que no se para nunca. También hay una tarea administrativa, o sea, sí, hay que hacerlo. Sí, bastante. Todas las semanas se hacen tareas administrativas, que eso más o menos un día, dos días yo me lo arreglo, pero después los demás días intentamos salir a caminar. ¿Qué pasa, Aníbal, con aquella gente que por allí quiere hacer alguna excursión, quiere verlas? Y hoy, por ejemplo, el Cerro Ventana estuvo habilitado y nosotros estuvimos en el cerro también trabajando con la población y tuvieron la suerte de verla. Así que el lugar ideal para ir a verla es en el Cerro Ventana, porque van con un guía que ya tiene el ojo y sabe por dónde andan, entonces es más fácil que las encuentre para mostrarle. Y la gente, la verdad, que se emociona mucho al verla y participa en la investigación, que eso hacemos con los guías, intentamos que ellos le saquen fotos y nos las mandan para nosotros decirles qué individuo, cómo se llama ese individuo, porque tenemos a todos los individuos identificados, ¿no? Y hoy me pasaron una foto y era M19, porque Daniela no lo sabe. Una que habíamos visto hoy, la volvieron a ver después y nos pasaron la foto. O sea que hacemos para que la gente se enganche también. Vos me decís M19 y es como que las tienen perfectamente identificadas. Sí, sí, sí. Por el patrón de mancha de la cara, con fotografías, por los dos perfiles, tenemos un PDF en el celular con todos los perfiles de todos los individuos que conocemos. Y cuando le sacamos la foto, la miramos en la cámara y en el celular. O sea que hay rasgos distintivos de cada una. Exacto. Vas a ver si ponen algún videíto o los que ya vieron, que tienen manchitas negras, los machos con un fondo verde, y las hembras manchitas blancas con un fondo marrón. Esas manchitas ahí en el perfil de la cara, la parte de abajo del ojo, el costado del ojo, esas manchitas son únicas, es como una huella digital. Así que mirando las manchitas sabemos quién es cada uno. Qué bárbaro. Claro, el tema, uno dice mirá las manchitas y tenés que llegar a ver primero el animalito, que no es fácil, y las manchitas en una cabecita... Muy chiquita, sí, debe tener 2 centímetros y algo la cabecita.
Ah, por eso digo, tiene una percepción. Y cuando sacan la foto, claro, ustedes amplían y ahí... Ampliamos la foto y con el PDF en el celular vamos comparando ese perfil con todos los que tenemos. Qué lindo trabajo, la verdad. Sí, es re lindo, sí. Está bueno. Sí, y decían que esto se incrementaba, la población se incrementó. Lo bueno es que vamos viendo que todos los años vemos nuevas, tanto machos como hembras, como juveniles, que eso también es importante, ¿no? Que sabemos que la población está teniendo movimiento, digamos, están teniendo hijos. Así que eso es lo bueno, no es que un año, y empezamos con el 2017, habré empezado ese año, habré visto 5, y nada, hoy tenemos 80 y pico. O sea que, y cuanto más vas a los lugares también, es como que empezás a encontrar más en algunos sectores que por ahí no pasaste tantas veces, o pasaste una sola vez y no viste, pero tenés que pasar más veces. O sea que de a poquito va. Como encargado de este área en particular, ¿cuál es el desafío de máxima que tenés? Digo, porque el día a día te va generando expectativas. Mi desafío de máxima es hacer todo lo posible para que esta especie no se extinga. Porque está en peligro crítico de extinción porque son muy poquitas. Cualquier cosa que pueda pasar, algún cambio de lo que sea, puede hacer que la especie desaparezca del planeta. Entonces, ese es el desafío máximo. ¿El tema de incendios ha incidido en alguna medida? El último, ¿cuándo fue? ¿El 2018? 18. Creo que el 18, que pasó por algunas poblaciones. Recordá que esto está en las cumbres rocosas, o sea que donde están ellas no se prende mucho fuego. Sí, se había prendido algunos, siempre está con algunos parches de pasto, que es donde ella consigue estos insectos para comer. Esos parches por ahí se quemaron, pero subí y no, estaban, después del incendio estaban. Esas sí que estaban vivitas y coleando. Sí, sí, y yo como la locura que uno tiene, le junté bichitos más abajo para llevarles por si no tenían comida. Claro. Pero no pasa nada. Es como que están adaptadas durante millones de años, se fueron adaptando a los incendios, que es algo natural, no con la periodicidad que hay hoy en día, que por eso cada un par de años ya hay un incendio, por ahí antes se daba con más tiempo, por algún rayo o algo. O sea que están adaptadas al fuego. ¿Cuánto viven, más o menos? Esa es otra pregunta que no tenemos respondida. Todavía no, claro. Pero bueno, hasta ahora podemos más o menos decir, por un individuo que está registrado hace bastante tiempo, que es M5, que en ese momento era adulto, o sea que tendría 3 o 4 años, y hoy lo seguimos viendo, así que 8, 9, al menos vive. Se consideran reptiles, ¿no? Sí, sí, son reptiles. Son reptiles. Sí. Hay reptiles que tienen bastante longevidad. Sí, sí. Y, por ejemplo, las tortugas son bastante longevas. Claro. Así que, bueno. ¿Cuánto vive una tortuga? Cantidad de cientos. Sí, no, si te digo exactamente, te miento. En mi casa, mi papá tenía una tortuga. Le regalaron cuando nació mi papá. En esa época se usaba. Que intentemos desterrarlo también porque sacaron una tortuga de su ambiente natural para tenerla en la casa. Pero ya no la podemos devolver. Y tiene 80 años. Tiene la edad que tendría mi papá hoy en día que falleció. Claro. O sea que es otro tema por descubrir de la iguana de cobre. Sí. ¿No? Sí, sí. Se puede comparar con otras especies de la misma familia por ahí, cuánto puede llegar a vivir, pero bueno, esta especie en particular no sabemos. Bueno, una de las incógnitas. Otra más. Claro. Bueno, en la medida que se siga trabajando esto va... Eso va más o menos se va a saber. Se va a tomar conocimiento. Bueno, ¿y la aspiración tuya, digamos, más allá del doctorado, digo, personal respecto a toda esta tarea? Y por más o menos parecido a las aspiraciones de él. O sea, es para mí lo más importante es generar información. Generar información y poder transmitirlo, porque que se sepa más datos, más cosas. Y como que ir bajando por ahí los signos de pregunta, esos que hay hoy. Por el momento, no sé, pensar en un futuro en que exista un plan de manejo para la especie. Eso es. Y a nivel familiar, digo, porque, a ver, una hija que está en el medio de la sierra... No pasa nada. No, digo, pero... Al principio costó. Bueno, al principio. Al principio los padres... Apoyo la familia, claro, se va con este loco del medio de los cerros. Claro. Andás a ver qué haces en pelado. No, pero bueno, más allá de esto, digo, la familia lo tiene que... Sí, asumir, sí, sí, obvio. ¿No? Sí, yo me voy muchos meses, o sea, desde octubre hasta fines de febrero, marzo. Si bien
estoy cerca. Claro. O sea, vuelvo, cada tanto voy a Bahía Blanca, pero sí, me voy. No, no, ya están acostumbrados. Y ahí arriba no tenés boliche, no tenés nada, o sea que caminar y caminar. Prefiero eso. Bueno, está bueno porque encontraste lo que vos querías, digamos, que a vos te gusta en definitiva. Sí. Eso está bueno. Y tu familia obviamente lo acepta como tal. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, por supuesto que no va a ser la última charla que vamos a tener. Cuando quieran. Seguimos insistiendo en todo esto. A ella sobre todo hay que insistir. Yo vengo. Eso es difícil. Ya rompió el hielo, así que no hay problema. Podemos seguir charlando tranquilamente. No, está bueno que se le siga dando difusión a todo esto. Nos alegramos que el gobierno apoye esto, ¿no? Realmente, porque, insisto, bien podría decirse que es una especie más de las sierras, no hacer esta lectura que están haciendo ustedes, y pasaría casi desapercibido. Sí, ni hablar. Y hay que considerar también esto, nosotros decimos que es por ahí una especie, se dice especie paraguas, porque conservando la iguana de cobre terminamos conservando el ambiente, y en el ambiente que vive la iguana de cobre viven un montón de especies. Claro. O sea que, nada, termina siendo como un efecto dominó, ¿no? Está muy bueno esto que vos decís, porque en realidad de rebote toda esta información se va acopiando, se va tabulando y se va incorporando a la, sí, a la información del parque. Debe haber mucha información todavía por conocer del parque, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, encontramos unas heces, voy a decir una palabra fea, una caquita, de algo que no sabemos qué es y estamos intentando ver qué puede llegar a ser. Nunca habíamos visto ese estilo de heces. Estaban en las cumbres del Cerro Ventana, pero no la visitada, sino más hacia el oeste. Y vamos a investigar a ver qué puede llegar a ser, porque hay una especie que no sabíamos que existía, que había por ahí. Se van incorporando especies. ¿Cuántos son? ¿5.000? No, mí me mataste. Total. No, sí, bueno, el número exacto. Creo que era más o menos el número. Había una zona, está la zona intangible, pero después en líneas generales. Sí, no. Sí, no. La totalidad de hectáreas. Ah, ¿de hectáreas decís vos o de especies? Sí. No, de hectáreas. No, el parque es 6.700. 6.700, claro. En 6.700 hectáreas, uno ve, yo veo en la laguna, por ejemplo, cómo se van reincorporando especies a partir de que se terminaron los cazadores y todo este tipo de cosas. Sí. Bueno, hay cantidad de aves que van anidando nuevamente, más incontable. Es muy dinámico. Es dinámico, claro. Sí. Y ahí en 6.000 y pico hectáreas, me imagino, debe sí haber de todo. Tiene, que eso es para otra charla, pero bueno, tener el parque tiene un gran impacto de las introducciones, de las especies exóticas, que eso hace cada vez es más y eso hace reducir la posibilidad de que las nativas estén. Bueno, y ahí entramos en el tema pinos y todo, hay un montón, no solo pinos, por delante. No solo pinos. Hay, ¿no?, de todo, sí. En este momento, ¿qué es lo que más dificulta? Para los incendios ya sabemos, retama y pino sí son todo un problema. Sí. Pero también para la biodiversidad, ¿no? Sí, nos pasa con la iguana de cobre, por ejemplo, en las partes altas, eso nos pasa en el Ventana. En las partes cercanas donde están las poblaciones y al lado, hay mucha zarzamora, que eso le está quitando el ambiente a la iguana y lo que come la iguana. Imagínate, se hacen unas matas gigantes de zarzamora, que no hay otra cosa que zarzamora, y todo tiene pinches la zarzamora. Encima las semillas las desparraman las mismas aves porque se comen el fruto y van desparramando después con las heces, las semillas. Es un gran problema que tiene. La iguana es uno de los problemas que tiene, aparte del pino. Y la zarzamora es un arbusto que sea un tamaño considerable también, ¿no? Y en altura puede llegar casi a 2 metros, 1 metro y pico, y se hacen unas matas, pero gigantes. Claro. Encima esos tallos cuando tocan el piso, la punta, enraiza y sale otro. Claro, se va multiplicando. Sí, es terrible. Es terrible, encima pincha, para trabajarla es muy difícil. ¿Y se ve más seguido ahora la zarzamora que...? Sí, hay muchísimo. Yo cuando empecé a trabajar en el parque en el 99 había 2 o 3 matitas por algunos lugares. Hoy está desde el destierro hasta el Ventana y pasando el Ventana para el lado de Bahía Blanca, muy invadido. Yo he visto así al costado de la ruta, que ha crecido mucho. Ahí en los sectores, ahí antes de llegar al Pinar, claro, ahí por Espadaña, la Espadaña, por ahí hay un gran manchón. Pero ahí son bastante robustos, son realmente. Sí, 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 así hay manchones arriba. Arriba también. Sí. Bueno,
Les agradecemos realmente la presencia, Aníbal. Sabés que lo que podamos ser útiles para discutir con todo gusto. Te agradecemos haber traído a la bióloga, que ya sabemos que en la próxima va a venir tranquila. No hay que insistir tanto. ¿Eh? Claro. Gracias, Aníbal, por la visita. Muy amable. De nada, gracias a vos. Aníbal, muy amable. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sabés que podés hablar sin ningún tipo de problema. Bueno, nos vamos a quedar con la cámara que tenemos ubicada allí en el centro de la ciudad. A ver cómo está, Fer, en este momento, la obra casi concluida, ¿no? Por lo que se puede apreciar, prácticamente lista la Copa del Mundo allí, en el centro de la ciudad, la tarea de el artista local, realmente muy, pero muy buena. Bueno, la gente aprovecha para filmar con los celulares. Está prácticamente listo lo que se puede apreciar desde aquí. Va a dar lástima realmente pasar por encima de esta verdadera obra de arte, pero bueno, suponemos que va a perdurar en el tiempo y dentro de lo posible vamos a tratar de esquivarla. Una nueva felicitación para Manu Abarzúa por este trabajo que ha realizado allí en el centro de nuestra ciudad, reiteramos, Ernesto Torkins, entre Alén y General Paz, la obra prácticamente concluida. Nos vamos, nosotros de Opiniones, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo jueves, como es habitual. Quizá empecemos a hablar ya un poco más de política, habrá que ver, ya va a estar de regreso Rodrigo Gamini también, para completar el plantel, también vuelve Germán Esbirch, así que vamos a tener, si todo va bien, equipo completo para la semana próxima. Gracias por su atención, que pasen muy buenas noches.